Gracias, señor presidente. Señora ministra, le confieso que cada vez que interviene la escucho con mucha atención y lo hago para ver si encuentro algo nuevo en su discurso. Señora Báñez, usted ha entrado en bucle y se repite una y otra vez para no decir la verdad, ni a esta Cámara ni a la ciudadanía que la escucha. Señora ministra, usted enmascara la realidad de las condiciones en las que viven los trabajadores y las trabajadoras. Tiene entre sus frases célebres una que repite constantemente: la lucha contra la desigualdad empieza con un empleo. Pero, señora Báñez, ¿cualquier empleo? ¿Cree usted que estar trabajando con hasta 5 contratos de 3 o 4 horas a la semana es una forma de luchar contra la desigualdad y la pobreza? Dígaselo usted a quien sufre esta desigualdad y a quien sufre esta precariedad. No me lo diga a mí. Dígaselo a todos esos jóvenes que con sus carreras, con sus máster, con varios idiomas y unos cuantos contratos en prácticas cobran 700 euros y encima echan más horas que un reloj. Dígaselo también, señora Báñez, a todas esas mujeres que un empleo precario les dará oportunidades. El empleo parcial tiene rostro de mujer y no lo elegimos nosotras. Estamos obligadas a firmar contratos de trabajo que no reconocen ni nuestra competencia ni nuestro potencial. Contratos en los que se nos paga menos y en los que, por ser parciales, difícilmente nos permitirán promocionar en nuestra empresa. Estamos obligadas a pagar las consecuencias de su gran error, la reforma laboral. Dígaselo también, señora Báñez, señora ministra, a todas aquellas personas que emigraron de nuestro país por no tener oportunidades de un empleo digno en este su país. Dígale que tiene algo que ofrecerle, que le ofrece procesos de selección con numerosos competidores que por necesidad dirán que sí a unas condiciones de precariedad que les llevarán al estatus de trabajador y trabajadora pobre. Por eso, nuestros emigrantes, muchos de ellos jóvenes talentos, se quedan en sus países de destino y, mientras tanto, su familia, nuestra familia, sufrimos su ausencia. Y usted me está escuchando, señora ministra, pero no está pensando en toda esa gente a la que yo le digo. Usted está pensando en cómo atacar a una senadora de Jaén con un tema que tenga que ver con Andalucía, porque usted solo se acuerda de Andalucía para hacerle reproches a la Junta. No se acuerda de los andaluces ni de las andaluzas ni para un plan de empleo ni en los presupuestos generales del Estado. Presupuestos que han maltratado a mi tierra, que, por cierto, también es la suya. Termino, señor presidente. Señora ministra, solo le pido una cosa. Siga hablando de crecimiento económico. Hágalo. Si las cifras macroeconómicas lo dicen, así será. Pero miren a la cara de la gente y reconozcan que esas cifras no cambiarán sus vidas, que para que sus vidas mejoren, el Partido Popular, su partido, debe cambiar su política social y laboral. Muchas gracias.